no me diga la mesa. Ese documento yo no lo conozco. Vamos con el desarrollo de la información. Pablo Celi ofreció una rueda de prensa para afirmar que legítimamente está cumpliendo las funciones de Contralor General del Estado subrogante hasta que Carlos Pollitt reasuma el cargo. Además señaló que destituyó a un grupo de personas, entre ellas quienes querían obligarle a firmar la renuncia. Pablo Celi asegura que él está al frente de la Contraloría General del Estado como Contralor subrogante, negando que exista una pugna, por supuesto. Hay una autoridad en funciones, amparada en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y los preceptos constitucionales. Señala que la tarde de este miércoles solicitó la presencia de un fiscal y de la fuerza pública en la institución para que constate un hecho flagrante. Personas inescrupulosas ingresaron a las instalaciones de la Contraloría protagonizando actos de tipo escandaloso, con el único destino de confundir a la opinión pública y generar una imagen mediática cautizante respecto de una institución que está funcionando en forma absolutamente regular. Es que en las últimas horas la difusión de un video que habría sido grabado el pasado viernes generó interrogantes por la situación de la Contraloría, ya que las imágenes muestran a funcionarios entregando un documento para que Celi lo firme. Habría sido su renuncia. Él reaccionó negándose, incluso rompiendo los papeles. A eso se suma una declaración juramentada de Carlos Pollitt, que desde Estados Unidos removía a Pablo Celi del cargo y nombraba como reemplazo a Sabet Chamoun. El Contralor Pollitt puede tomar cualquier decisión administrativa si reasume sus funciones en el país. Él no ha hablado conmigo ni me ha comunicado en lo absoluto este tipo de decisiones. Mientras tanto, él dentro de la institución ha adoptado decisiones removiendo funcionarios. Están separadas 20 personas y la razón es que no garantizaban la seguridad de los procesos internos de la Contraloría. La doctora Chamoun no pertenece a la Contraloría y nunca tuvo responsabilidades respecto de niveles de control. Ella cumplió en algún momento funciones de contralora, de subcontralora administrativa. Yo la cesé el día viernes. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.